Bien, muy buenas noches. Ya estamos conectados en vivo. Estamos saliendo a través del Facebook Live de ENCAP, ¿no? La Escuela Nacional de Capacitación y Actualización Profesional. Así que bienvenidos una vez más. En pantalla estamos apreciando un curso que nos han estado pidiendo bastante para todos los que están trabajando en el sector público y también en el sector privado, ¿no? Se refiere al tema de atención y servicio al cliente. Ya, así que bueno, la diferencia entre antes y hoy, bueno, es el tema de los entornos digitales, ¿no? La atención al cliente usando medios digitales también como WhatsApp y otros medios de comunicación. Así que cordialmente invitados. Ahí tenemos a Jaime desde Chiapas, México. Jaime Méndez, saludos, Jaime. Buenas noches, Recordemos Jaime. que la transmisión, va Saludos. saliendo a nivel nacional y también a nivel internacional, ya que estamos pues en un mundo globalizado, aprovechando la tecnología, donde podemos trabajar desde casa, ¿no? Desde casa, haciendo una pequeña introducción en modo remoto o en su defecto también haciendo negocios a través de la internet, ¿no? Y qué más, si tienes la ventaja de conocer idiomas, mejor aún todavía, ¿no? Ahora se habla mucho de que la persona que no sepa de tecnología simplemente se le considera una persona ignorante, porque todos ahora estamos metidos en la tecnología y es una ventaja competitiva que nos otorga en este siglo. A ver, hoy estamos con el licenciado Pedro González. En breve le vamos a dar pase, el cual es especialista en el tema, ¿no? Que viene pues ya dictando muchas conferencias a nivel nacional. Así que hoy nos va a estar compartiendo información valiosa. Hoy estaremos hasta las 9 de la noche, hasta las 9 de la noche con el curso de atención y servicio al cliente, ¿ya? Así que si tienen alguna duda, también pueden comentar aquí en los comentarios de Facebook. Y en la parte final vamos a ingresar a un sorteo para los que desde ya comiencen a transmitir este video, esta transmisión. Y la opción número dos las vamos a brindar en la parte final. Les vamos a indicar qué requisito también deben de seguir para que puedan participar del sorteo para obtener la certificación en atención y servicio al cliente. ¿Ok? Así que bienvenidos una vez más. Ahí tenemos también a Segundo Joel desde Trujillo. Genial, Segundo Joel desde Trujillo. Bien, ahora sí, bueno, antes de olvidarme, el tema del certificado también nos estaba escribiendo cómo obtengo el certificado. Ahí en la parte inferior tenemos el número de WhatsApp, el 951-42-88-84, para que ustedes puedan obtener también la certificación, muy aparte del sorteo, ¿no? Ahí está también los detalles de la certificación, medios de pago, entre otras opciones. Antes de olvidarme y dar el pase al licenciado Pedro, ayer justo estábamos viendo más información. Facebook, ¿no? Ustedes saben que hay que transformarnos, hay que adaptarnos. Facebook ya va a estar adaptando el tema de los medios de pago para todas las personas que transmitan en vivo desde su página en Facebook. Van a poder realizar cobros para los eventos en vivo a través de Facebook, ¿no? Va a poder recabar tu dinero y luego te va a depositar. Miren, una noticia calientita que desde ya se está aplicando en otros países y aquí en Perú hemos estado también probando esta opción para los eventos en vivo más adelante, que pueden ser pues unos congresos. Así que
cordialmente invitados y, como siempre mencionamos, a seguir capacitándonos. Ahora sí vamos a dar el pase al licenciado Pedro. Licenciado, muy buenas noches. Lo hemos convocado para que Hola. nos pueda comentar sobre el curso y le quería preguntar antes de que inicie, ¿cuál es la importancia y por qué la importancia de este tema hoy en esta era digital? Buenas noches. Primero, agradecer al ingeniero Carlos Santana por esta oportunidad en ENCAP de poder compartir este conocimiento con Perú y también parte de Latinoamérica. Saludos a nuestros hermanos de México. Bueno, simple, la respuesta es simple. Si no hay clientes, no hay empresa. Y si no hay empresa, no pagamos los sueldos. Y ahora en el mundo digital, la atención al cliente es un valor diferencial, no es el producto. Es el cliente, la atención que le damos al cliente. Genial. Bien, licenciado. Y también, ¿no? En el sector público, ¿no? Los que están trabajando, los trabajadores del sector público también les piden el tema de atención al cliente o, en su efecto, atención al ciudadano. También se le menciona a Exacto. los amigos del sector público. Bien, licenciado, entonces ya mismo le doy la opción ya para que usted pueda comenzar la clase, ¿no? Me estaba comentando que va a iniciar con un video, ¿no? Desde ya, Sí, pues voy ya. a hacer un video. Sí, para que todos más o menos, todos hemos pasado por esa experiencia y a nadie nos gusta que nos traten mal. Bueno, pasamos con el video. Areli Castillo también, muy buenas noches y un saludo por Facebook. Areli Castillo, buenas noches. Comenten también, por favor, la ciudad para los saludos correspondientes. Muy bien, vamos a ver este primer video. Vamos a ver un poco. ¿Por qué? Porque este va a ser un curso eminentemente práctico, pero también muy estratégico. Porque las guerras, no nos ganan, las guerras no las ganamos ahora con armas, las la ganamos con estrategias. Y justamente lo que está ahora, no sabe, vamos a ver un video que nos explica un poco que las guerras ahora. Señores, en el nuevo mundo, en este nuevo mundo donde hay que entrar, nuevo mundo donde hay que conquistar al cliente con mapas nuevos, ya no con mapas viejos. Si tú estás aquí, es porque te interesa a tu cliente. Si estás aquí presente, es porque te interesa esa persona que te toca la puerta y te dice, quiero un servicio tuyo. Entonces, voy a presentar un video de lo que no se debe hacer ahora. Bueno, esto es un video de la antigua realidad, pero que se manifiesta ahora y lo voy a explicar por qué. Ya tengo mucho esperando. ¿Hay alguien que pueda ayudarme? Hola, Padre.
Madison. Hola, buenos días. ¿Sabes algo sobre el jugo de naranja? ¿Cómo qué? Como si me enfermarese y ya está caducado. Bueno, es tu decisión, pero no lo beberías. La chica de la tienda ganaría por el peor servicio al cliente de todos. No, eso sería para el chico de teléfono con el que hablé. Si vas a trabajar en un lugar, al menos debes conocer los productos. Sí, y no comportarte como si tu trabajo no te importara. Si la gente no quiere ayudar a los clientes, entonces ¿qué hace el servicio al cliente? Podría escribir un libro. ¿De mal servicio? No, de hacerlo bien. Ah, así que eres el experto. Por supuesto. Estás confundido. Ambos sabemos que yo soy la experta. Yo debería escribirlo. No, yo soy el experto. Realmente estás mal informado. No, en realidad no. Bueno, este video explica un poco lo que pasa en lo que pasa en la antigua realidad. Estamos contratados para atender al cliente bien. Date la madre que tenga el contrato, por favor. A ver, este video muestra un poco lo que vivíamos en la antigua realidad, pero ahora, digamos, es irónico de que ahora ese problema se manifieste. Entonces, vamos a ver cómo abordarlo de una manera estratégica. Repito, las guerras en el Nuevo Mundo no se ganan con armas, sino se ganan con estrategia. Pasemos con la primera lámina. Todavía no sale el licenciado su lámina. A ver, un momento, ahora sí. Le confirmamos. Sí. Ahí está, ahora sí, ya. Ajá. Perfecto. Perfecto, muy bien. Lo más importante de una empresa son los clientes. Eso siempre ha sido así y siempre será así. Y como ven, ahora en la nueva realidad, donde las compras son digitales, son virtuales, son por redes sociales, aún más. ¿Por qué? Simplemente porque el cliente te busca y cuando te busca por una, te busca por tu nombre o por una empresa, va a aparecer 30 millones de empresas que ofrecen lo mismo que tú. Entonces, la pregunta es, ¿cuál elijo? Ahí es donde entramos a trabajar. Ahí es donde realmente el cliente dice, esta empresa la recuerdo porque me dio una buena atención. Esta empresa la recuerdo porque siempre es puntual. Esta empresa la recuerdo porque me trata como yo quiero ser tratado. Entonces, es lo ideal ahora en la nueva realidad. Es lo que debemos hacer. Sin embargo, el diagnóstico que voy a presentar ahora no es así. Voy a presentar, después de haber visto este video, donde muchos nos hemos sentido identificados, ¿no? Sobre todo viviendo en un país y en una región donde el trabajo no es estable. Entonces, si quieres ser estable, hazte imprescindible. La mejor forma de ser imprescindible es, quiere el cliente como a ti mismo. Es la primera sentencia, digamos, la primera afirmación. Quiere al cliente como te quieres a ti mismo, como si quisieras a tu esposa, a tus hijos, a tu familia. Si tú vas a ir de la casa a trabajar a una empresa que te va a pagar un sueldo fijo y tú vas a hacer lo que hicieron esas personas caracterizando lo que es una mala atención, mejor quédate en casa y dedícate a otra cosa. Porque no hay nada más terrible que una mala atención, porque a nadie nos gusta que lo trate mal. Entonces, vamos con los diagnósticos que puedo realizar en base a, bueno, a 27 años de experiencia en el campo justamente de la dirección comercial. Bueno, nuevamente agradezco a INCAP por la oportunidad que me da de dar esta conferencia, donde se habla sobre atención y servicio al cliente. El cliente es y será la base de toda empresa. Por favor, nunca olvidar eso. Sin cliente no hay empresa, sin cliente no existimos. Las organizaciones necesitan enfocar el desarrollo del producto o servicio a la necesidad del cliente. Repito, las organizaciones necesitan enfocar el desarrollo del producto o servicio a la necesidad del cliente. ¿Por qué? Porque muchas empresas gastan millones y millones en el producto. Y quizás el producto jamás usa en el mercado. Gastan millones en redes sociales,
y hasta millones en comercio exterior o comercio o importación. Y nunca se atreve a preguntar, ¿mi producto realmente interesa al grupo objetivo? ¿Mi grupo realmente le interesa a mi cliente? ¿Mi producto realmente es relevante? ¿Mi producto realmente tiene un valor diferencial? O sea, primero véndele al sujeto, primero entra en la mente del consumidor, luego ya véndele el producto que tú quieras, pero con una atención que sea inmejorable, porque hay muchos empresarios que conozco que me dicen, Pedro, hice una inversión millonaria, saqué una nueva gaseosa, ahora que estamos sembrando en Perú, y ubiqué la gaseosa por todas las bodegas y supermercados de Lima, y no me compraron nada. ¿Por qué? Porque no hizo publicidad. Porque no se posicionó en el mercado. Se gastó millones en hacer un diseño, un packing, un envase, y finalmente el cliente tomó aquel producto que está en su mente, ¿no? Y descartó aquel producto que invirtió mucho, pero no se preocupó en llegar al cliente. Por eso recalco, el cliente ahora más que nunca es el rey, y sobre todo detrás de las redes sociales. Primer error que encuentro, no es sensibilidad. Debemos estar agradecidos a los clientes que nos presentan sus insatisfacciones, ya que estas constituyen una gran ocasión para saber qué es lo que está pasando en la experiencia de uso de nuestro producto o servicio. Y es verdad, el usar las redes sociales es bueno, es muy bueno. Tener una página web, tener un Instagram, tener un TikTok, tener una cuenta de blog, pero, digamos, es un medio rápido. Las redes sociales son facilitadores, son accesorios, pero no hay estrategias. Entonces, ¿qué pasa? La generación Z y la generación milenaria, que son ahora el capital que está a cargo de la reina del sistema, manejan las redes sociales, digamos, como la palma de su mano. Es más, yo estoy seguro que ustedes manejan las redes sociales y entran y dicen, pero caramba, no vendo. ¿Por qué no vendo? ¿Por qué pierdo la sensibilidad? ¿Y qué decir con la sensibilidad, licenciado González? Que el mensaje que tú envías no causa en el consumidor, en el cliente, una satisfacción. Y eso se traduce en una comunicación con emoción. Harvard dice de que un humano conectado emocionalmente es más fiel a la marca y está predispuesto a comprar más veces. ¿Por qué? Porque el mensaje que le envías es un mensaje muy cordial. No solamente es mandar el producto o la marca por enviar a contar un video o una publicación. No, no, no. El cliente lo que quiere ahora es, sí, está bien utilizar las redes, pero siempre con mensajes que lleguen siempre al consumidor. ¿Por qué? Porque somos lo que sentimos. Y si somos lo que sentimos, vamos con mensajes emocionales. Que haga que ese cliente diga, caramba, qué excelente mensaje que me ha llegado por mis redes sociales. He visto hoy día en mi móvil, he visto una promoción, pero que me lo han comunicado de una manera tan, tan cordial, tan sensible, que inmediatamente me pongo en pie y me voy. Entonces, las redes sociales son un medio necesario. Bill Gates dice que sin redes sociales no existimos, y es verdad. Pero cuestiono lo que dice Bill Gates. Bill Gates dice que si no existimos, digamos, en este nuevo contexto, si no estamos en redes, no existimos, es verdad. Si no estamos en redes, no existimos. Pero si estamos en redes, hay que existir y comunicar con emoción. Hay que pensar digitalmente, o sea, hay que tener en la mente de que estamos, digamos, todo se va a digitalizar, el mundo ya está digitalizado, pero el ser humano jamás se va a digitalizar. Somos emociones. Entonces, yo diría a Bill Gates, sí, está bien, el mundo se va a digitalizar, pero ¿de qué sirve yo mandar un mensaje insensible, un mensaje de falta de que cause una emoción al consumidor cuando no me va a comprar? Porque el consumidor no es un robot. Entonces, es un ser que siente, y los mensajes deben ser justamente que transmitan valores, que transmiten añoranza, inspiraciones, motivaciones. Porque estamos en un mundo que pasa una pandemia que hace que el ser humano no vea una luz al final del túnel, sino lo que vea sean problemas.
y más problemas. Y nosotros estamos en la obligación de servirlo. Servir y decirle, ¿sabe qué? Mi empresa se dedica a este rubro. Y yo le voy a ofrecer todo lo que yo soy, todo lo que yo he aprendido, para que usted se sienta satisfecho. Mi nombre es Pedro González Sotil y estoy a su servicio. Esa frase vale más que un mensaje de contenido, digamos, que se puede postear. ¿Por qué? Porque el consumidor se siente que ha sido, digamos, tocado en la fibra del alma como un ser humano. Esa es una marca que Harold dice que conectan emocionalmente con el consumidor. Por eso dice, debemos estar agradecidos a los clientes que nos presentan sus insatisfacciones, ya que esta constituye una gran ocasión para saber qué es lo que está pasando en la experiencia de uso de nuestro producto o servicio. Es increíble. O sea, es increíble porque en este momento, y lo digo de una manera muy seria, estamos en un mundo donde prácticamente las personas no han cambiado. Estamos en la nueva normalidad, en la nueva coyuntura, pero la gente aún sigue, digamos, la gente en el sentido de las personas que se dedican a atender al consumidor, al cliente. Piensa que el cliente entra a una farmacia o entra a un supermercado y es uno más. No es uno más. Ese cliente es el rey. Ese cliente ahora más llegó a ti por recomendación, por tu página web, por tu Instagram, pero llegó a ti. Si tú lo tienes mal, no vuelve. No va a volver a ir. Ayer me pasó algo parecido. A esta hora tenía que comprar un medicamento y me fui a la farmacia. Y la señorita me dijo, que atendía, la farmacéutica me dijo, que no tenía el producto. Y yo dije, pero acá tengo la receta. Y el producto no necesitaba un producto, medicado. Y yo había hablado con el dueño de la farmacia, que él me había atendido de la mejor manera. O sea, él tenía una filosofía bien clara. Él decía, mi satisfacción, su salud. Perfecto. Con eso yo quedé encantado. Pero muchas veces la mano derecha no sé lo que hace la mano izquierda. Entonces yo fui pensando que el señor, que el dueño, había capacitado a su personal y no lo había hecho, y la señorita prácticamente pasó de largo y no me atendió de la manera correcta. Yo hice mis reclamos en el libro de reclamaciones y hablé con él y él mismo me entregó el medicamento más tarde. Y hoy día la señorita ya no está. ¿Por qué? Porque por un cliente, es un efecto dominó, un cliente al cual tú no le comunicas con sensibilidad lo que el cliente piensa o dice, ¿sabe qué? ¿Por qué no vende esto? ¿Qué te puede dar ideas para tu empresa? Tú te matas, ahora ¿qué hacemos? Escucha a tu cliente. A ti no, si tú no tienes, lo engríes. Al cliente te da ideas. ¿Por qué no vende este producto más? Yo también le compraría. Y el cliente hace que tu empresa crezca. Pero esa información obviamente tiene que ser obtenida cuando creas un vínculo emocional. Que el cliente no veas al cliente con un billete. Verlo con una persona que necesita ser escuchado, tiene problemas, tiene satisfacciones, y estás tú en la obligación de satisfacerlo. Quizás muchos miran, pero, señor González, yo tengo miles, sí, todos tenemos problemas ahora, pero cuando tú eres el embajador de una empresa, tú eres el embajador de una marca, y si tú fallas, fallan todos, es como un efecto dominó, cae una pieza y caen todos. Y es lo que le pasó al señor de ayer. Él, cuando la primera vez que lo conocí, le dije, yo tomo esta medicación, me estoy mudando a esta ciudad. Muy bien. No se preocupe, señor González, porque su salud es nuestra satisfacción. Dije, bueno, aquí al menos hay una filosofía de trabajo. Pero ayer la farmacéutica no me vendió el producto. Entonces, no, ¿por qué no vendió el producto? Porque no tenía sensibilidad. Es más, frente a mi casa se puso a chatear. O sea, creo que puntos subversivos y que cada uno ponga lo que quiera, ¿no? Desgraciadamente, si yo he pasado por eso, ¿qué otras personas habrán pasado por eso? Y es más, lo más difícil es que al frente había más boticas, más farmacias, como hicimos acá. Bueno, entonces, hay que obtener, otra vez, darle al cliente ese trato sensible, ese trato que merece ser como ser humano. El segundo error que encuentro, no se trazan estrategias nuevas. ¿Qué quiere decir esto?
En este mundo hiperconectado, donde las noticias viajan a velocidades nunca antes vistas, es común que ante una crisis como la de ahora generada por un servicio deficiente, se formulen sinceros propósitos de enmienda para no volver a pasar por un susto similar. Un ejemplo, los estudios de salud. Con la pandemia he descubierto que si algo, el servicio más importante para que el ser humano exista, la salud, es deficiente en Perú y en todos los países de Latinoamérica. Por eso que nosotros campeonamos en lo que es ahora en los contagios del coronavirus. En Perú y en otras regiones, ¿por qué? Porque al producirse este virus y al nosotros tratar de arreglarlo de manera remota, se ha visto la deficiencia. Es decir, el virus vino y nosotros no estuvimos preparados para afrontarlo de manera digital. Entonces, ese es un grave problema porque el cliente se sintió solo, se sintió abandonado, se sintió prácticamente perdido, desorientado. Y lo peor de todo, y sigo leyendo, sin embargo, llegando a la nueva normalidad, o sea, se levantó la cuarentena, llegaron las vacunas, ¿no? Y la gente dice, ya bueno, me vacuno y vuelvo a vivir como vivía antes. No, pues no es así, ya no se vuelve a vivir como antes. Todo ha cambiado y seguirá cambiando. Entonces, sin embargo, llegando a la nueva normalidad, se dejaron de desarrollar acciones concretas para atacar la causa de la disconformidad. Informar a los clientes de los avances realizados en la implementación y, por lo tanto, en la satisfacción de sus necesidades. En pocas palabras, el segundo error es que todas las empresas sirven, todos los sirven negocios. Las empresas que usaban redes sociales y todo se cayeron en lo que es servicio de salud. Se cayeron aquí en todo el mundo. ¿Por qué? Porque no estaban preparadas. Es algo un poco irónico, porque tenemos una tecnología, tenemos una ciencia, hemos avanzado tanto en 30 años en todo el estudio de la humanidad, en todo el estudio de la humanidad. Y lo que me indigna es que la parte más importante, que es la salud del ser humano, no se haya puesto en primer lugar por los gobiernos para que las personas puedan decir, bueno, tengo el COVID o tengo otra enfermedad, pero puedo acudir a este centro de salud vía internet, puedo tener una consulta virtual, puedo tener facilidades, pero no. A todos nos tomaron por sorpresa. Y lo malo es que con la nueva normalidad, los latinos, como siempre, nos relajamos. Y no hay nuevas estrategias. No hay. O sea, bueno, la nueva normalidad, sigo, no me esfuerzo y continúo con lo que es mi trabajo, ¿no? Cuando debe ser totalmente diferente. Repito, estamos en un mundo nuevo donde hay que plantear estrategias nuevas para conquistar clientes nuevos. Y ahora vamos a esas estrategias. Antes de entrar a las estrategias, para que vean lo tremendo que es la atención al cliente y la importancia, ya lo dice una canción, con dinero o sin dinero, el cliente sigue siendo el rey. 4 estadísticas sobre la importancia del servicio al cliente. El 94% de los clientes esperan respuestas de las empresas en menos de 60 segundos. Señores, apunte, 60 segundos. O sea, si tú no tienes a tu cliente, tu competencia lo va a hacer. 2, el 82% de los usuarios se alejan de una marca debido a una mala experiencia. A nadie le gusta que lo traten mal. La fidelidad de los usuarios de las empresas se vio afectada por una mala experiencia durante la contingencia actual. Es decir, claro, los centros comerciales cerraron, pero no se reciclaron, no se innovaron, no se reinventaron. Y las redes sociales estaban ahí para usarlas, pero no lo hicieron. Entonces, ese 82% dijo, bueno, se cerraron los negocios, no tengo la forma de llegar a ellos, no hay un puente digital para llegar a ellos, entonces yo me voy a aquellos que sí tienen el puente, ¿no? Y ahí las grandes franquicias fueron las que ganaron. Pero, ¿qué significa eso? Cuando tú tienes un cliente, tienes un 82% de clientes. El 76% de los clientes esperan que las empresas cumplan sus necesidades y expectativas. No esperes a tu cliente que te diga qué cosa quiere. El cliente no sabe lo que quiere. El cliente te miente, inclusive. Pero aún así, tú necesitas estar ahí, perseverando. ¿Qué desea?
en qué lo puedo ayudar. El cliente quizás te diga una mentira, pero después, perseverando, porque tienes que perseverar, que es una estrategia de marketing, tienes que seguir el paso al cliente, llamarlo por call center, por redes sociales, enviarle mensajes emotivos, por favor. Nadie de post-it y publicaciones frías. Eso no conecta emocionalmente al cliente. Eso es lo que el cliente dice, ah, ya, un post más de los 75 posts, de los millones de posts que me llegan de venta. ¿Por qué? Porque es un post frío. No hay calidez. No hay emoción para comprar la marca. Entonces, no esperes a que tu cliente te cuente lo que el cliente lo que quiere es ser servido, nada más. Y tu deber es servirlo. Estudia al cliente, estúdialo, y cuando lo estudias, recién usa las redes sociales, no al revés. Hay muchos que venden humo, en marketing digital, hay muchos que venden humo. Nosotros en Incap vendemos resultados, porque sabemos, repito, que primero hay que pensar estratégicamente en cómo vamos a llegar a ese consumidor, cómo quieren que nos vean, cómo quieren que seamos percibidos, cómo quieren que nos recuerden. ¿Por qué debemos? ¿Por qué nos va a venir a comprar? ¿Por qué? Porque simplemente lo tenemos bien. Lo sentimos como, lo hacemos sentir como un rey, como una reina. Y ese cliente vuelve. O me van a decir que no cuando un cliente se siente y dice, oye, ¿sabes qué? Voy a esta tienda o voy a este portal porque aquí siempre encuentro lo que necesito. Es porque tú te has puesto en los zapatos de tu cliente. Y cuando te pones en los zapatos de tu cliente, te vuelves un ser sensible, te vuelves un ejecutivo comercial, un director comercial sensible. No te pones en tu pedestal, no. Baja al llano con el cliente y demuéstrale que te pones sus zapatos y que lo entiendes y que le solucionas los problemas. En conclusión, el servicio al cliente es una ventaja competitiva en el mundo de hoy, en el nuevo mundo. La ventaja competitiva. Ya no es que el producto tenga un plus, que sí es valedero. Pero el cliente, digamos, los servicios pueden tener plus, está bien, pero si no lo vendes conforme a la idiosincrasia, al lenguaje, a los códigos, a la generación del grupo objetivo, no vas a vender nada. Pero si lo haces con, si esa atención es amable, envíes al cliente y lo haces sentir, ahora más que nunca, número uno, el cliente te va a pagar lo que sea por ese producto. Entonces, la ventaja competitiva pensaban que iba a ser, no, tengo que mejorar el producto, tengo que mejorar la inversión en las redes sociales, tengo que mejorar lo que... No. Es la atención. Es la atención. Ya sea por call center, ya sea por redes sociales. Porque si tú no tienes al cliente, se te va. Y se te va la competencia. Y eso genera un efecto dominó. Y al final, ¿qué pasa con tu empresa? De un día para otro dices, ¿sabes qué? Ya no tenemos empresa, no tenemos clientes, cerramos. Hay que evitar eso. Ejemplos de Netflix y Amazon. Entonces son los ejemplos de empresas que ahorita están dando, como decís en la hora, por redes sociales. Netflix y Amazon. Netflix, que es una empresa que prácticamente se ha apoderado, tiene el poder de todo lo que es el ocio y el entretenimiento. Prácticamente la gente ya no usa el cable. Esto es Netflix. ¿Por qué? Porque entendió al consumidor. Lo escuchó. Lo escuchó al consumidor, escuchó qué cosas quería. El consumidor decía, bueno, yo no quiero ver los clásicos, quiero ver series, quiero ver películas que sean hechas a medida de mi gusto, hechas a medida mía. Ah, perfecto, muy bien. Y Netflix ahora ha hecho convenios con DC Comics. Ha hecho convenios con DC Comics para pasar películas por Netflix, ya que, como ya nadie va al cine, entonces Netflix es la plataforma ideal para las películas que lanzan. Por ejemplo, una película que me encanta es Cobra Kai. Y esa película creo que está facturando más que la película que se hizo con Will Smith y su hijo. Es algo increíble. ¿Por qué? Netflix dijo, bueno, vamos a escuchar al cliente y vamos a ver qué cosa desea. Bueno, yo deseo ahora series personalizadas. Que sean de acuerdo a mi horario y que lo pueda ver desde mi casa. Bueno, y Amazon. Es el imperio Amazon, ¿no? Calidad, puntualidad. Si no te gusta un producto, te devuelven el dinero. Lo cambian. Es más o menos la plataforma líder que se ha hecho, que ha aprovechado esa coyuntura y que muestra en vitrina hasta una planta y se vende. Amazon es un ejemplo
como Netflix, de que realmente las redes sociales funcionan cuando hay una estrategia, cuando escuchas a tu consumidor, cuando ves que esa persona te dice, oye, llegó uno, sí, está viendo el chatbot está bien, pero siempre es bueno, es el humano que escucha una voz humana, lo debe sentir más humano. Ah, no estoy uno con un chatbot, estoy uno con un humano, soy importante. Para una empresa tan importante, soy importante. Entonces, no hay que pasar desapercibido, por favor. Sino hay que pensar digital, pero comunicar con el corazón. Y el corazón tiene que ser el mensaje continuo ahora por redes sociales. Enfócate en la estrategia. Es vital el compromiso de largo plazo de la dirección general y de todos los mandos superiores. El cambio es imposible sin una voluntad real desde arriba. La gran ventaja es desarrollar un correcto plan de servicio al cliente de posicionar 10 años adelante de tu competencia. Podrán copiar los precios, pero lo que nunca podrán copiar son tus habilidades. Eso me encanta, ¿no? Es la primera estrategia. ¿Qué quiere decir? Enfócate en estrategia. O sea, en pocas palabras, si tú al cliente, la estrategia es, el cliente es el 1, el 2 y el 3. Ya no es el número 1, el 1, 2 y 3. ¿Qué quiere? ¿Qué desea? ¿Cómo lo ayudo? Y si el cliente no sabe lo que quiere, enseñarle, educarlo a que realmente sepa lo que quiere y que te compre a ti. Y te va a agradecer, te va a recordar, te va a posicionar. ¿Por qué? Porque decir, caramba, esta persona se dedicó media hora a explicarme un producto que yo no entendía y que ahora lo compro y siempre lo voy a comprar. Enfócate en la estrategia es tu cliente, no es tu producto. Y cuando el cliente ve que en ti puede confiar, se genera la fidelidad, se casa contigo, ya para siempre. Lo seduces, aquí te lo seduces y te casas con el cliente. Y el cliente dice, ah, no importa el precio, yo lo pago. Pero muchas veces las empresas no entienden eso. Las empresas piensan de que, ¿sabes qué? Si lo tomas, bien, si no, no. Bueno, ahora ya no funciona así. Si tú eres el cliente dice, bueno, chao, hay otras alternativas más. Así que, primero, enfócate en la estrategia. Enfócate en que no te fijes mucho en la política de precios. Enfócate más en lo que el cliente quiere, en lo que el cliente añora, desea. Y si logras satisfacer al cliente en esos tres aspectos, te da para dar lo que tú quieras. Eso está comprobado. Vuélcate al cliente. Enfoca tú a la organización hacia un mismo objetivo. Hacer de la empresa un negocio de servicio al cliente. Los procedimientos deben facilitar la vida. Muchas organizaciones están más preocupadas en su negocio que de atender al verdadero jefe, sin entender que él es realmente el negocio. La pregunta es, ¿qué puedes hacer para orientarte más al cliente? Acá lo dice, ¿no? El negocio, señores, es el cliente, no es tu empresa, no son tus cuatro paredes, no es tu oficina. Es el cliente. Pero para que el cliente esté engreído, debes tener, sí, debes tener tus albeños, debes tener un equipo de trabajo que realmente sepa engreír al cliente. Yo no voy a querer una señorita como la que está en el supermercado, o un señor como que está cortando el teléfono. Realmente ellos no, porque ellos van a causar una mala imagen de mi empresa. Entonces, ahora la tendencia es, entiende lo que el cliente piensa, por qué te compra, por qué no te compra, por qué te dice, sí, hoy te voy a comprar, y mañana te dice, no, por qué no te voy a comprar. Vuélcate a él, haz estudio de mercado, estudia el comportamiento del consumidor. Solo así vas a tener una estrategia muy sólida, muy contundente, y recién vas a poder usar las redes sociales. Recién, con eficacia. Y la gente va a entrar con gusto a ver tu Instagram, tu TikTok, porque ya le estás ofreciendo algo diferencial, que no es nada más ni nada menos que una buena atención. Pero nos cuesta tanto eso, en un mundo que ha perdido la sensibilidad, nos cuesta mucho eso ahora. Siguiente, valora la velocidad. Las cosas no se hacen mañana, sino ahora. Eso significa facilitar procesos y probablemente despedir a la gente que no ayuda a adquirir la velocidad requerida para atender a los clientes a través de un servicio extraordinario. El objetivo es facilitar a los clientes para hacer negocios contigo.
Es cierto. ¿Recuerdan cuando le dije que cuando no tienes el cliente 60 segundos, pides el 85%? O sea, se da cuenta de competencia. La velocidad, la internet es importante. Es importante. Si tienes internet, aprovecha la velocidad. Pero, obviamente, no la vas a aprovechar si no tienes una estrategia. Entonces, seamos más veloces, pero no veloces diciéndole lo que dice todo el mundo. Si tenemos que pensar qué nuevo mensaje le vamos a decir. Porque ya, engrediste a tu cliente, perfecto. Lo engrediste, lo atendiste, perfecto. Pero ese cliente mañana es diferente. Mañana piensa de otra manera. Tienes que volver al inicio y preguntarte ahora qué pasó con el cliente. ¿Cómo, por qué cambió? ¿Qué necesita ahora? El mundo del marketing evoluciona más que el celular. El mundo de las redes sociales evoluciona más que la ropa. Todos los días la gente cambia de opinión. Y mantenerlos fieles es muy difícil. Y las redes sociales no lo va a hacer. Lo van a hacer las estrategias. Y en eso estamos abocados. Por eso la velocidad es importante. Si tienes la facilidad de tener un internet, vas a llegar al cliente, pero que te recuerde y que entre a tu chatbot o a tu página, eso va a estar bien difícil. ¿Por qué? Ya he dicho, puedes encontrar 30 millones de productos que son iguales que los tuyos. ¿Pero por qué elegirlo? ¿Por qué elegirlo? ¿Cuál es tu valor diferencial? ¿El precio? No, no es el precio. Es la atención. Y esa atención debe ser lo más cálida posible. Recalco, el cliente va a ser el negocio. Si no lo tienes así, mejor dediquemos a otra cosa. Contrata a las personas correctas. Esto me encanta. Es determinante incorporar a la empresa personas que amen a los clientes. Luego es imprescindible tratarlos bien y conocer sus logros. Una cultura de servicio al consumidor implica necesariamente valorar y premiar el aporte de los trabajadores. El cliente tienes que quererlo como a ti mismo y también tienes que querer a tu personal. Porque el filtro mayor para tu empresa, ya sea por redes sociales o face to face, es el vendedor, es el asesor de venta. Y si tú lo tienes así, es el asesor de venta que puede venderte, te puede facturar en un mes $1,000,000 en tu producto. Pero si tú no lo engríes, no lo premias, no le satisfaces los logros, no lo motivas, ese cliente mañana se va a ir a otra empresa. Muchos clientes dicen, muchos jefes de empresa dicen, bueno, es un buen vendedor que siga así, pero ese vendedor no va a ser fiel a tu empresa, porque simplemente no le enseñaste con el ejemplo a ser un líder positivo. Y un líder positivo es un líder que predica con el ejemplo, que se pone en el llano con el vendedor y le dice, ¿qué dijo hoy el cliente? ¿Cómo puedo mejorar la empresa? Ya no es el modelo triángulo, ya no, eso ya fue hace más de 40 años. Es ahora el tronco. El cliente se encuentra con la persona, el asesor de venta, no contigo, que ese es el dueño. Y ese asesor no está motivado, ese asesor de venta no ama su trabajo, no está apasionado, simplemente va a pasar la producción en el video. Va a trabajar a sueldo, pero no porque está puesto con la camiseta de tu empresa. Entonces, selecciona las personas correctas. Esas personas correctas tienen que estar siempre motivadas, que amen su trabajo y que amen servir al cliente. Es un filtro que yo recomiendo que siempre se use un estratega psicológico para que miren, porque no muchos nacieron para servir. Bueno, es la realidad. Ahora más que nunca, el buscar a una persona, o elegir una persona que realmente le encante servir, que diga, prefiero dar, no pedir nada y no pedir nada a cambio. Si la persona te dice eso, ese personal va para tu empresa. Porque si no te dice, ¿cuánto voy a ganar primero? Es una persona incorrecta, que no va a estar en tu empresa. Continúo. Dejamos que decía el cliente. Cada empleado debe aprender a tomar decisiones en forma rápida y correcta. La meta es una sola, hacer que el cliente esté feliz con el producto o servicio que le entregamos. Entonces, acá repito, es una ecuación simple. Empleado feliz igual cliente feliz. ¿No? ¿Qué empleado debe aprender a tomar decisiones en forma rápida y correcta? No tiene como que estar llamándote. Lo capacitas para eso. Lo capacitas para que sepa solucionar objeciones, problemas, crisis con el cliente. No es como antes en el antiguo mundo, donde podías hablar con el administrador, con el jefe. Ya no. Y quien está contigo en el WhatsApp, está contigo en el chatbot,
tienes que estar capacitado para que ese cliente diga, caramba, me atendieron bien y me hicieron sentir feliz. ¿Por qué? Porque fue una persona muy amable y que fue muy cortés. Pero eso no nace, eso se tiene que capacitar. Ahora los vendedores post-COVID son, y lo tengo que decir, es la realidad, son muy insensibles. Es más, a veces graban sus llamadas o solamente envían por WhatsApp un texto muy frío que dice, en este momento no lo tiene, lo tendré más tarde. O sea, quememos el disco, quememos el discurso, resetemos la mente. El cliente, repito, es el negocio, y si no hay cliente, no hay negocio. Entonces, y dejemos que sea el cliente, dejemos lo que él diga, qué es lo que quiere y no lo que quiere. Yo he dicho hace un momento que utilicemos la velocidad, sí, pero para hacer que el cliente decida, realmente, después de tú ponerle tú un abanico de posibilidades, porque el cliente no sabe lo que quiere. El cliente no sabe lo que quiere. Después de poner un abanico, explicarle detalladamente, tomar la molestia y decirle, ¿sabes que este producto que yo vendo, que son capacitación, no fe, es un valor diferencial con la certificación, las certificaciones? Eso va a hacer que el cliente diga, caramba, se tomaron mucho tiempo y entendí. ¿Sabes qué? Me matriculo ahora mismo. Eso hace mejor con chatbot. No se ven, digamos, las redes sociales son ahora lo que manda en el mercado, lo que conecta al mundo. Pero si no lo sabemos usar bien, son simples accesorios. Es como si yo me subiera a un auto sin timón, choco, o yo, cualquier lugar, menos el cliente. Entrena a tu equipo, y esto es lo que siempre hago con mi equipo de trabajo. Sin excepciones, debes entrenarlos a todos, continuamente, si es posible, cada 4 o 6 meses. Es una inversión que ayudará a mejorar la calidad de trabajo diario y el servicio real a cada cliente. Ninguna empresa pasa el mismo comercial de TV durante 10 años. Renovarse es una obligación, y es verdad. Tu equipo debe ser capacitado. Tu equipo no va a hacer magia por ti. Tu equipo no va, si va a vender, tienes que capacitarlo. Puede tener aptitudes, puede tener condiciones, pero si no lo capacitas, no va a vender nada. Puede tener intenciones, le puede encantar, pero si no sabe la filosofía de la empresa, si no sabe qué cliente tienes, si no sabe realmente que el cliente es una persona que quema constantemente y no lo estás capacitando constantemente, ese cliente lo vas a perder. Y el equipo de trabajo, por eso debe estar bien capacitado. Desde la persona que atiende la llamada, por favor, hasta la persona que te dice, que te envía este chatbot, al menos responder, en el sentido de que no dejar que las máquinas manejen nuestra mente debe manejar las máquinas, por favor, nos comunicamos con seres humanos, todavía no somos robots, entonces hagamos que ese equipo de trabajo que está con nosotros aprenda a que tiene que ser capacitado constantemente, y cuando es capacitado constantemente se siente importante, y ahí lo tiene fidelizado para siempre, y quien va a ganar es el cliente, porque va a estar con tu empresa. Ya para terminar, elimina lo que no necesitas. En muchas organizaciones existe un gran desperdicio en personas y procedimientos. El propósito es ahorrar dinero y traspasar estos beneficios a los clientes. Ellos y tu negocio lo agradecerán. Si tú piensas que necesitas mucho personal para tal cosa, no estás equivocado en el nuevo mundo. Solamente necesitas de gente que realmente te demuestre compromiso, lealtad y amor por lo que hace. Si no tiene compromiso, lealtad ni amor por lo que hace, entonces no es el personal que tú necesitas. Prefiero trabajar con una persona, cuando es con 3, personas que sepan, me demuestren en las acciones y por su experiencia que pueden manejar las redes y lo hacen de manera directa. Y la gente me veo, en vez de likes, veo ya, escucho llamadas. Eso a mí me da un indicador que mi equipo lo está haciendo bien. ¿Por qué? Porque es un equipo comprometido. Y me estoy ahorrando. ¿Me estoy ahorrando en qué? En cosas que yo destino al cliente. ¿En qué? En promociones, en llamarlo por su cumpleaños, decirle que la empresa ha mejorado, que tienen una nueva plataforma para ubicarnos, que ahora tenemos sedes en otros países. Eso es realmente invertir dinero
en el cliente y en el negocio también, pero con personal que realmente sea de calidad y no de cantidad. Y la última estrategia, mide los resultados, y eso es importante. Si llevas a la práctica esto, todo lo que hemos visto, vas a ver resultados, ¿no? Y obviamente tu empresa va a crecer financieramente. Y para eso tienes que saber que si logras estos 7 puntos que te he explicado ahora, que primero debes ser una estratega, que lo digital está bien, pensar en digital, pero digital no tiene que dominarte. El ser humano tiene que siempre tomar las riendas como un caballo a lo digital y te debe decirle, te vas por aquí, te vas por acá. Tienes que tener una estrategia para difundir todo lo que tú sabes. Primero, rodearte de gente que sea tus Avengers, que sean poquitos porque sean buenos vendedores. Y todo ese dinero ahorrarlo en capacitaciones y mejorar tu producto. Que la gente ame lo que hace. Que la gente ame lo que hace. Que no pierda el tiempo. No pierda el tiempo donde se encuentre, ya sea vía remota. Y lo más importante, que esa persona que tú tienes como empleado sea tu embajador. Sea tu embajador. O sea, que sea tu marca. Porque si ese empleado que está atendiendo la marca no la tiene bien, es tu imagen como persona también está recayendo ahí. Entonces la marca va a tener cero problemas en salir adelante. Es más, las marcas post-COVID, las que están siendo ahora, van a tener muchos problemas. ¿Por qué? Porque la mente está sobrecomunicada. Tenemos mucha información y solamente recordamos a aquellas personas que no se han atendido bien. Oye, le cuento a mi esposa, ¿sabes qué, Raquel? Este cliente me hizo, tuve una reunión con un cliente y el cliente me atendió lo más bien y me hizo que yo compré un curso que ni siquiera sabía que necesitaba. Ese personaje que necesitas, el que engría a tu cliente, porque las redes sociales van a evolucionar, van a cambiar, pero el que no va a cambiar es la persona. Y esa persona tiene que dedicarle todas esas estrategias que acabo de decir, que acabo de explicar. Y ahora, bueno, quedo atento. Después de haber unido este curso, espero haber sido lo más claro y directo, ¿no? En una ecuación simple, el cliente es el negocio. Si no atiendes al cliente como a ti mismo, lo vas a perder. Sea rápido, tenga un personal competente y lo que te ahorres, no le quieres mejorar a la empresa, dedícalo a ingresar al cliente, ingríelo de su cumpleaños, su aniversario. Vas a ver que el cliente dice, caramba, esta empresa no me está vendiendo nada. Esta empresa se está preocupando por mí. Esta empresa me quiere. Me siento querido por esta empresa, me está engreído. Ahí está el éxito de esta empresa. Muchas gracias, buenas noches. Genial, licenciado Pedro. Entonces, vamos a compartir por aquí una pequeña encuesta que habíamos realizado ¿no? en vivo, a los que han estado, los que están conectados en Facebook, para que nos pueda ir comentando también sobre ello, ¿no? La encuesta fue, o la pregunta fue para los que han estado conectados, ¿por qué compras un producto o servicio, ¿no? Y hemos considerado 4 variables. A, busco confianza en la empresa. B, rapidez en la atención. C, precios cómodos. Y D, servicio excepcional, ¿no? Entonces, en la gran mayoría, las personas han comentado que buscan o realizan la compra por un tema de confianza. No, ahí está. ¿Qué nos puede comentar sobre ello? La confianza se crea cuando hay un vínculo emocional. Y el vínculo emocional comienza a que se traduce en haz amigo del cliente. Haz amigo de tu cliente. Entiéndelo. Compréndelo. La confianza es algo difícil de crear ahora. ¿Por qué? En el SAR mundial, señores, el 75% de los perfiles son falsos, de empresas y de personas. El 75% de empresas en todo el mundo, personas, empresas, son falsos. Solamente el 30% nada más son verdaderos. ¿Por qué? Porque hay tanta, digamos, el boom de lo digital, digamos, cada vez que entro a tablet o la portátil, veo siempre muchos cursos, muchos vendehumos de marketing digital. Sí, está bien. No necesitas saber de publicidad, no necesitas saber de marketing, no necesitas preocuparte del cliente, el cliente te va a comprar vendehumos. Son vendehumos.
Eso no va a generar confianza. Lo que va a crear es desconfianza. La confianza se crea cuando tú le hablas al cliente directamente. Y ese va a ser tu personal de venta, tu asesor de venta. Y así se crea la confianza. La confianza la logra la verdad. La confianza la logra la autenticidad, la veracidad, no la mentira. Genial, licenciado, muchas gracias. Entonces hemos llegado a la parte final, entonces un curso importante sobre el tema de atención al cliente, así que en breve vamos a darles las indicaciones para que puedan comenzar a participar del sorteo, ¿ya? Del sorteo para obtener el certificado en el curso que se está llevando a cabo el día de hoy. Aquí voy a compartir rapidito para los que deseen participar de manera opcional, y sobre ello vamos comentando y cerrando también la transmisión. A ver, vamos a por aquí, ahí está. Entonces, para participar del sorteo, para obtener el certificado el día de hoy, no, de manera opcional pueden comentar, aquí está la frase, gracias Encap, aquí en Facebook. Ya en breve vamos a realizar el sorteo en vivo. Ahí está la frase, gracias Encap. Inicien, comiencen escribiendo esta frase para que puedan participar, y también la opción de compartir, ¿no? No se olviden de compartir la transmisión en modo público para que también puedan ingresar al sorteo. Ya se va a sortear el certificado de participación el día de hoy. Bien, licenciado, entonces definitivamente es un tema muy importante este punto que hemos llevado a cabo el día de hoy, ¿no? De atención y servicio al cliente, vamos a poner aquí. Sí, ingeniero Santana, es importante ahora, porque muchas veces los empleados dicen, no, la verdad lo van a hacer por mí. Yo pongo el chat y ya está. Pero, digamos, no hay que perder ese vínculo emocional, ese face to face, ese cara a cara. No hay que perder eso. A todos los que han estado hoy, y agradezco a todos los participantes, no olviden que los seres humanos somos seres humanos. Y también en el sector público, licenciado, los trabajadores del sector público, ¿no? A veces se nota bastante una desazón en la atención, ¿no? Yo quiero, digamos, desenmascarar algo, ¿no? El sector público es antipúblico. Bueno, aquí en el Perú, y todos sabemos, ¿no?, que el sector público es muy deficiente. Yo cuando llamo a un sector público, realmente se demoran 30 minutos, 20 minutos, me pasa con una operadora, con otro, busco o sea, yo digo, tienen todas las herramientas de redes sociales, está perfecto, pero no puedo satisfacer mi necesidad como cliente, desde la salud, o ya sea que se dediquen a lo que es trabajo, o lo que es el sector público. Lo que viene a ser el sector salud, trabajo, o simplemente lo que es pago de impuestos. En Latinoamérica, bueno, hablando de ejemplo de Perú, estamos realmente muy retrasados. Y al final, ¿qué queda? Es un cliente insatisfecho. Todos los que no estamos insatisfechos. Han pasado unas elecciones, y en el sector estatal, ha habido mucha controversia con lo que pasó en las elecciones, y se hablará y se hablará y se hablará. Y eso muestra que aún vivimos en un país, en una región, que tenemos las herramientas, pero somos niños aún, niños en lo que viene a ser usarlas de manera responsable. En el sector público, es sector público, es público, la gente, la persona. Entonces, si yo me dedico al sector público, lo primero que debo saber es que el público es mi cliente, y mi cliente tiene una necesidad, y esa necesidad tiene que ser satisfecha. Pero si yo tengo un cargo, tengo una dirección trabajando, yo estoy ya fijo aquí en el empleo, bueno, tienes que dar el ejemplo a los nuevos. Tienes que ser un líder positivo. Un líder positivo es aquel que motiva con una satisfacción. O sea, es que a ti esta persona que tiene un problema, y al final vas a ver cómo vas a sentir algo que se llama satisfacción, que es el dar sin esperar nada a cambio. Quizás ni tener las gracias, pero tú cumplir tu deber, tu función, como en este sector. Porque si no es así, bueno, yo solamente espero ahora mi sueldo a fin de mes y estoy contratado. Entonces, y eso no es así. Porque eso se transmite a las generaciones.
y se transmite cosas malas también. Entonces, lo puntual en el sector público, ¿qué hay que hacer en el sector público? Hay que ser más, más emocionales que en el sector privado, porque el sector público está muy descuidado. Repito, la salud ha sido algo que ha revelado que somos una región, y esto va a sonar muy duro, tercermundista, que tiene las herramientas, pero aún como manejadores estamos en pañales. Tenemos que ser reales. No hemos aprendido lo más básico, amar al prójimo como a ti mismo. Y si no tenemos eso, y no lo tenemos aquí en la mente y aquí en el corazón, no servimos para el sector público. No servimos. El sector público tiene que ser atendido con gente que atienda con el corazón a esa persona y que con la mente piense rápido, sepa las herramientas digitales. Solamente vas a tener así una persona en el Estado, en el gobierno, que atiende, que sea realmente esa, que sepa, gracias a Dios, me han atendido, me siento bien. No soy un número más, no soy un dígito más. Soy Pedro González Sotil, un nombre importante para este sector de empleo, de salud, de servicios, cualquiera que sea. Si no lo tenemos así, de nada nos sirve ser empleado en el sector público, que es importante, es muy importante. Inclusive más que el sector privado. He trabajado muchos años, más de 27 años en sectores públicos y privados, y yo puedo decir que en el sector privado hay bastante inconformismo. Por eso las rebeliones, por eso las organizaciones, por eso los empleados, por eso las huelgas, porque no se engríe el empleado. Se le trata como un sueldo, no hay logros, no hay motivación, no hay nada. Bueno, toma el cargo, lo tomas o no. Si no, hay otro esperado en la fila. No, no es así. Tenemos que cambiar eso. Porque yo siempre lo digo, ¿no? Ponte en los zapatos de tu cliente. Ponte en los zapatos del señor de 80 años que viene a servir por el salud. Y no le digas, ¿sabe qué, señor? Tome esto y chao. Como hicimos acá. O adiós. No, 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 no. Esa es la persona, si tú lo haces, en otro mundo, en otra parte, lo están haciendo con un familiar tuyo. Si tú estás tratando mal a una persona, puede ser un niño, una mujer, un anciano. En otra parte del mundo, o en otra parte de tu país, estás haciendo lo mismo con tu familiar. Así que tienes que tratar a la persona como si fuera tu familiar. Pero tú empiezas por el quererse a sí mismo como persona. Si yo me quiero a mí mismo, si yo sé lo que valgo, y sé el potencial que tengo, y sé que yo, Pedro González Sotil, puedo dar sin recibir nada a cambio, y me encanta compartir lo que he aprendido modestamente y con la gracia y con la voluntad de Dios a compartir, puedo decir de que ahora más que nunca, en una era donde hay mucha frialdad e insensibilidad, tenemos que generar un cambio. ¿Por qué? Porque tenemos todas las plataformas, señores, todo está servido, pero esto aquí en la mente nuestra tiene que renovarse. Y lo primero es estrategias. Ya tienen 7. Pueden venir más. Eso está ya en ENCAP, que agradezco nuevamente, una empresa tremenda aquí en el Perú, muy reconocida. Yo me siento realmente honrado de poder dar esta conferencia. Bueno, curso, conferencia, como lo llamen, pero que haya yo compartido y que les haya servido realmente esta información, porque mañana quiero que todos se levanten con otra actitud. Quiero que todos se levanten pensando en que tienen que tratar a esa señora como si fuera su madre, por redes sociales, el señor como si fuera su padre. ¿Por qué? Porque hoy o mañana, y eso es más que conocido, no haz a otros lo que no quiere que te hagan a ti, y menos en el sector público, donde la gente está muy descuidada aquí en Sudamérica. Pero hay esperanza. Yo estoy muy confiado en la nueva generación. La nueva generación de millennials y la nueva generación de generación Z, que tienen valores, pero hay que predicar con el ejemplo. Nosotros los mayores, los adultos, tenemos que predicar con un liderazgo positivo, motivarlos, hacerlos que sientan satisfechos por lo que hacen, amar a ese cliente, amarlo, porque ese cliente es el que paga su sueldo y es el que paga todo. Por eso remato diciendo lo que hice inicialmente. Si no hay cliente, no hay empresa y no pagan tu sueldo.
Muchas gracias. Genial, licenciado Pedro, muchas gracias. Entonces hemos llegado a la parte final del día de hoy, miércoles 14, ya con el curso, ahí está, los que están conectados de atención y servicio al cliente, y en breve ingresamos también al sorteo. Bien, licenciado Pedro, muchas gracias. Nos reencontramos el día viernes, también tenemos una cita con usted, así que cordialmente invitados a los que están ahora, ¿no? Visualizando esta transmisión por Facebook, el día viernes también tenemos un curso sobre gestión del tiempo con el licenciado Pedro, por acá me voy a confirmar, ¿no? Gestión, hoy en día que a veces tenemos tanta distracción en redes sociales y no somos productivos, ¿no? Porque estamos por aquí, chateando, en el WhatsApp, Telegram, YouTube. Exacto. ¿No? Entonces, pues, entonces justamente el día viernes vamos a llevar el curso de gestión efectiva del tiempo y productividad también, ¿no? Y usted tiene toda la razón, ingeniero Carlos, es por eso que las empresas ponen cámaras, para que vea que su personal está, para que vea que su personal está trabajando. Bloqueadores de páginas. Es lo único, porque la gente no confía, y ahí viene usted. La confianza lo es todo. Si no hay confianza, no hay nada. Es por eso que hay guerras. Es por eso que hay la gente se pelea. Porque yo no confío en el otro. La pandemia me ha vuelto desconfiado. Y la próxima semana, ¿ustedes recuerdan esa película En busca de la felicidad? Con este actor Will Smith, bueno, este actor Will Smith va a ser un referente porque él fue uno de los primeros a gestionar el tiempo. Y lo vamos a ver, porque ahora el tiempo vale más que antes. Ahora el tiempo es dinero y yo le voy a enseñar a cómo optimizar ese dinero en tiempo. Muchas gracias. Genial. Listo, licenciado Pedro, entonces muchas gracias. Nos reencontramos entonces el día viernes con usted también para tocar ese tema tan importante. Perfecto, aquí estaré. Presente. Gracias. Gracias. Muy buena noche. Digo, amigos, entonces ahora sí pasamos al sorteo, ¿ya? El sorteo ahí está en pantalla, estamos proyectando el curso, a ver, vamos a validar, perfecto, el curso de atención y servicio al cliente, ¿no? Algunos tips que nos ha brindado el licenciado. Así que tomen nota, por favor, un curso que está teniendo también bastante demanda, ¿ya? Y bueno, aquí por el otro lado, también gracias por la participación, ¿no? A la pregunta que se ha realizado en el tema de la confianza, ¿por qué compras un producto o servicio, ¿no? ¿Ya? Así que ahí están también los resultados. Y los que están comentando, perfecto, genial, ahora ingresamos al sorteo, ¿ya? Muchas gracias por participar. Bien, entonces nos vamos aquí. Aquí tenemos esta página que vamos a usar para el sorteo, ¿ok? Entonces vamos a ingresar la frase gracias en CAP para ver quién es el afortunado ganador, ¿ya? El afortunado ganador. No se olviden también de antes de darle clic, ingresen a la página de Encap para que puedan realizar o puedan recibir, en este caso, las notificaciones aquí en Facebook. Ya en la comunidad estamos contando con más de 50.000 seguidores, ¿no? Entonces es muy importante que le puedas dar me gusta y la opción de seguir para que Facebook te mande la notificación previo a la transmisión en vivo y te puedas conectar al curso de tu interés, ¿no? Ya que estamos realizando cursos en diferentes áreas, en ingeniería, en administración, contabilidad, salud, obras, seguridad, entre otras áreas, ¿ya? Así que te puedes conectar al curso de tu interés y puedes visualizar todos los cursos y la programación también de los diferentes temas, ¿ok? Bien, muchas gracias. Ahora sí, vamos al sorteo. Vamos a darle clic al botón buscar y a ver quién es el afortunado ganador. Brian León. A ver, vamos a ver a Brian León. Brian, nuestro amigo Brian está. Vamos a ver si está Brian. Si ha comentado, bueno, parece que, a ver, Brian, si es que estás, por favor, comenta, presente, para ver si te otorgamos, pues, ¿no? El certificado, ya que vemos que aquí los que están participando, Miguel Soto, Gamaliel, Jessica Linares, Arango Gala, ¿no? Ajá, ahí está. Así que nuestro amigo, vamos a ver, Brian León, ¿está o no está? Si no pasamos, ahí está, Brian León. Bien, Brian, felicitaciones. Y bueno, los que se han quedado, vamos a hacer un sorteo de un certificado más, ¿ya? Ok, a ver. Felicitaciones, Brian. En breve vamos a indicarte cuál es el procedimiento para que puedas obtener el certificado. Vamos a nuevamente buscar aquí a ver quién es el segundo ganador, ¿ya?
Jessica Linares, una dama. Jessica, justo había comentado recién, ¿no? Jessica, ahí está, Jessica Linares, ¿ya? Entonces, los dos ganadores deben de escribir, por favor, al WhatsApp que voy a proyectar en este momento. Y gracias también a todos por participar. Ahí salieron los dos ganadores. ¿Ya? Tanto para Brian y para Jessica, por favor, escriban al WhatsApp. Ahí está. Tómenle un pantallazo, un screenshot, ¿no? Y mencionen que han salido ganadores en el curso de atención y servicio al cliente. Y envíen también la foto de su DNI para que puedan validar. Ya les van a pedir otros datos adicionales y con ello el día de mañana les estarán enviando su certificado al correo. ¿Ya? Entonces, muchas gracias por participar y los que no salieron sorteados, pues no se preocupen, ahí también les dejamos el número de WhatsApp, el 951-4288-84, para que puedan certificarse. Recordarles que está disponible la certificación en la modalidad digital y la certificación en la modalidad en físico, ya de manera opcional para que puedas validar tus conocimientos y puedas presentarte las diferentes convocatorias que están saliendo. Como consejo de ENCAP, siempre mencionamos que nunca pares de aprender, nunca pares de aprender. Sigue aprendiendo constantemente y es la herramienta que te va a llevar al éxito en las diferentes materias. Aprende y aprende y aprende, que eso sea un hábito y ten por seguro que vas a tener siempre el éxito en muchas categorías, en muchos ámbitos, en el tema laboral, en el tema familiar, en el tema... en los diferentes temas, ¿no? Porque el conocimiento nos da esas herramientas que necesitamos, ¿ya? Bien, muchas gracias a todos por participar. Saludos para Mónica Ruth, ahí está, Labanito, Ñuca, Miski, ahí está, ¿no? En Quechua, Gamaliel también, Brian León, Jessica, a ver, ¿quién más está? Miguel Sotelo también que ha participado. Genial, Miguel, muchas gracias a todos. Encontramos el día de mañana para seguir realizando más cursos en vivo, ya que eso nos apasiona seguir aprendiendo constantemente. Ya, muchas gracias. Bendiciones.